Una vez limpia la bomba, volvemos a montarle los clips, que son donde se agarra la bomba. Aquí es donde se agarra la bomba. Y limpiamos entonces. Ya una vez limpiada esta parte de la bomba, entonces se saca la bomba de acá del otro sector. Y ahí agarramos, sacamos la otra bomba. Una Kenzo, una bomba Kenzo, que viene con todos sus aditamentos. Está una serie de filtros. Estos son los filtros. Vamos a buscar el filtro que se asemeje más al filtro que teníamos en la bomba de nosotros. De hecho, el que se asemeja más es este. Tiene varios sistemas, pero el que más se asemeja es ese. Trae varios adaptadores para ver si necesitan otros adaptadores para otras áreas, los empaques, el cablecito positivo de negativo. Trae los cables de ground, muy importante el empaque que va en el tanque, o sea el que va aquí, señores. ¿Para qué? Para evitar que tengamos fugas a futuro de una serie de o-ring. Me imagino que esos o-ring son los o-ring que van acá adentro en la... Ajá, acá va uno de los o-ring. Aquí lo ven, está sucio. Ese o-ring. Aquí trae uno igualito. Entonces se pone el o-ring nuevo. Eso se ve un poquito sucio. Se mete algo ahí para limpiar. Se remonta el o-ring nuevo. Se le pone bien el empaque, se baje. Esto trae el otro. Esto trae unos
todo el kit completo, los empates, este es el chiquito que te puede hacer trabajo en eso, horrible. Sí. Entonces, aquí vemos uno de los horrín. Vemos la bomba. La bomba se desarma. Entonces esa bomba. Aquí viene uno de los filtros. Se instala igual como va la otra. Vemos la forma. Entra bastante presión. Tiene que entrar toda la bomba. Yo lo que hago es que le doy un golpecito. ¿Ven? Ya ahí entró al máximo. Aquí tiene que entrar al máximo. Una vez ya entra ahí, se destapa la otra parte, que es la que va a entrar allá adentro. Ahí está, escucharon el clip. Ya ya queda montado. Quedan sus cables por fuera y ella entra en la posición justa y correcta. Tiene una sola posición. Aquí va este cablecito. Se arma la guía. Ahí está. Ya una vez vean que está bien montado el sistema. Proceden entonces nuevamente a acomodarla en la posición que estaba y a montar los tornillitos en la posición que estaban cada uno para el tema de las roscas. Ahí están los tres. Ya. Se pasan los cables. Muy importante recordar la posición de los cables. Cuál va en cada lado. Acá el otro cable.
Ya está la bomba lista. Ahora hay que ir a montar el sistema en la moto.